maravillosa tierra de tinta. Contentísimos, felices de que el día de hoy seremos testigos de poder presenciar, registrar imágenes del gran Pasacalle, de estos carnavales, que podemos decir que es uno de los mejores carnavales de la región del Cusco. Estamos en tinta con la cámara de Voz Psicológica, Odilon Cruz, Canal 21, TV Mundo, siempre recorriendo los caminos del Perú, la tradición, costumbre, la cultura viva. Tercer día de Carnaval Jashua 2017 en este pueblo histórico que cumple más de 451 años, y hoy día estamos muy contentos y alegres, acompañado con toda la población nuevamente. Este tercer día, hoy día es el gran Pasacalle, ya entran en puntaje desde hoy día y mañana finaliza, ¿no?, el concurso de este gran Carnaval de Tinta. Carnaval de Tinta es donde la chola y el cholo enamoran, ¿no?, concilian, ¿no?, en el campo, la frescura que nos rodea, ¿no? Eso es lo que significa y exponer el bordado de nuestras ropas típicas, tanto del varón como de la mujer. Invitar a todos mis hermanos de las diferentes provincias, departamentos, que vengan, que nos visiten a este pueblo histórico de Tinta, que es cuna de la Revolución Americana, y lo que estamos cultivando acá es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Estamos exponiendo, ¿no?, nuestras ropas típicas. Yo solamente invitarles que nos visiten y disfrutar del Carnaval de Tinta a todos mis hermanos de las provincias y departamentos del Perú. Bien, así de esta forma se está dando inicio este Pasacalle del Carnaval Tinteño, que lidera el alcalde del distrito, igualmente la señora jueza, el subprefecto del distrito, los regidores del Consejo Municipal, todas las delegaciones, tanto las diferentes organizaciones vivas, de los regantes, de diferentes barrios. Aquí están presentes las comunidades y, por qué no decir, también las diferentes delegaciones que visitan esta hermosa y maravillosa tierra de Tinta. Así se da inicio a este gran Pasacalle del Carnaval Tinta 2017. Flora Fuentes Zabaleta, juez del este distrito. Le diré con toda sinceridad, no podemos quedarnos en la casa sin seguir estas costumbres de nuestros ancestros, que es el Carnaval de Tinta. Incluso en la otra comparsa está encabezando la Hatun Ajlia 1957, quien representó a la belleza andina, doña Isabel Mamani Mamani. Incluso en comparación a la Miss Universo Gladys Ender Urbina, ganó en cintura y en busto ella. Hoy día, sábado 4, hemos empezado ya con el Pasacalle correspondiente de hoy día, con este gran Carnaval Jashua 2017. Este pueblo de Tinta siempre ha cultivado esta cultura Carnaval Jashua con todos nuestros pobladores. Como usted verá, la participación es al 100%. Los niños, jóvenes, personas de tercera edad, todos en su totalidad participan en este carnaval por el mismo hecho de sentirlo, la frescura del campo, el amorío, el cariño, el encanto que cada uno lo expresa en estos momentos, ¿no? Ajnata gankai kono kaiko ke pindala tape y jinas papes mana chikra ke sento ke chakramoyu pues kaina wen chika kuna wen chai sábado y min chau wen chai pues domingo que está shoka pero bajaron mejor dicho. Entonces se nga pues se lleva como día machamarca, o sea, semanante en gaipa gato sonches machamarca y día martes está ta último día pochukai de como de kero marcate bajam gase suma gracias antes suma kai Soma gracias, hay que hacer San Félix Delgado con Durcaba aquí, tinta ya hasta manta, tinta ya hasta chau, chau, chau. Señoras y señores, ahora van a regresar. Ahí están nuestras autoridades.
marcha en silencio a nuestra histórica plaza de la situación americana de Quinta, encabezado por el abogado Bernadette Casa Casa, a nuestra plaza de la situación americana de Quinta. Amaman todo, mamá, y el niño. Y la justicia por el niño, y el niño. Y el chispa, y el niño.
Programa Coraje Inca, transmitiendo para Canal 21 TV Mundo, desde Tinta al Cusco y el Cusco al mundo. Estamos en el segundo día de los carnavales y esto es el gran pasacalle, el Hashuay carnavalesco al estilo tinteño. Thank you.
Thank you.
¡Tinacha! ¡Tú soy camusa! Tanto provinciales y la alegría se vive con toda la población quinteña, todos los visitantes de las provincias, departamentos que nos han visitado en esta plaza revolucionaria, ¿no? Están en la categoría nacional, como verán, tenemos bastante participación de diferentes agrupaciones, es la alegría lo que se vive en carnaval, es la frescura, es el encanto de lo que escuchamos, la expresión tanto del varón, de la mujer, la música, la bandurria, la quena y todos los demás departamentos traen sus costumbres para exponer en esta plaza de Emancipación Americana. ¡Gracias!
Tarimpupue, creación andina. Vayan a Lija, Timanta, Pacha. Chachos, cabo, tu maru, coiquima, rujaru, coiquima. Mariño, Mariño, vino chachos cawa, tomar un poquito, ujiar un poquito. ¿Qué tal, paisano? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy el profesor Ramiro Chilla Carrasco, director de la agrupación comparsa Tuzu y Yacta. Tuzu y Yacta presente en Tinta. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gana para poder llevarnos al triunfo? Prácticamente al sueño mayor. Venimos con todas las ganas de poder compartir nuestro hermoso carnaval a todas las esferas de Perú, del sur de Perú, y en esta oportunidad nos toca presentar nuestro carnaval a Banquillo en la ciudad hermosa de Tinta. ¿Qué tal zapateo? ¿Cuántos zapatos tiene que gastar en cada presentación? Bueno, yo creo que cada celebrante debe tener mínimo unos 3 pares de botines y los varones también un par de zapatos. ¿Qué tal? Hoy llegamos a Rivoca. El día de hoy llegamos en la madrugada y bueno, viajando toda la noche y felices de poder compartir nuestra cultura. Sigan la fuerza, vigor para poder participar en este evento cultural del carnavalesco. Oye, tu mensaje, tu invitación. En esta oportunidad nos toca compartir parte de nuestra costumbre, en esta oportunidad, el carnaval abanquino, la comparsa abanquina Tuzu y Yacta. Tiene el gusto de poder llevar nuestro folclore, nuestra cultura abanquina a todas las ciudades del Perú, en esta oportunidad Tinta. Les saludamos a todos los hermanos de Tinta, que disfruten este hermoso carnaval, y mañana nos vemos en el Domingo de Tentación, y vamos por más. Carnavalitos 2017, ahí vamos. En Abancay se celebra los carnavales todo un mes, aquí en Tinta durante una semana. Pero estamos orgullosos de seguir cultivando nuestra costumbre, tradición y nuestro carnaval en la primera. Considerando que el carnaval es una vez al año nos juntamos, una vez al año zapateamos, una vez al año cantamos. Y gustosos de poder compartir esto que nos gusten. En Abancay empieza el carnaval con el lanzamiento. Tenemos actividades como jueves de compadres, jueves de comadres. Tenemos la entrada de Ñu Carnavalón, el reinado y el hermoso concurso de comparsas carnavalescas. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Te agradecemos. Mucha suerte, muchos éxitos a nuestros hermanos de Apurímac, Abancay, presente en el corazón de Tinta. Muchísimas gracias y reciban el cariño afectuoso de toda la ciudad de Abancay y el pueblo apurimeño, y a gozar con estos carnavales 2017. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.